Bueno, pues yo soy catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense, universidad en la que llevo más de 30 años. Mi trabajo fundamentalmente consiste en economía financiera, que es finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones de empresas, opciones reales en proyectos de inversión. Más o menos viene a ser esa mi área de trabajo. Una acción preferente no es más que un tipo de acción, o sea, que te da derecho a ser propietario de la empresa, pero como dice la palabra preferente o incluso también se llama privilegiada, la persona que posee esa acción tiene derecho a cobrar los dividendos antes que los accionistas ordinarios, que son los que todos conocemos. Pero si la compañía tuviera problemas, si tuviera que liquidarse, ellos, los preferentes también acuden a la hora de liquidar la empresa antes que los ordinarios. Eso sí, como accionistas, después de todos los acreedores, del Estado, los trabajadores, o sea que digamos en esa especie de cola de espera son los penúltimos, los últimos son los ordinarios. Las acciones en general y las preferentes en particular tienen riesgo porque, claro, dependen, primero dependen de los beneficios de la empresa. Si la empresa no tiene beneficios o tiene muy pocos, tú no cobras dividendos, no tienes ninguna obligación de cobrar dividendos, ni de pagártelo. O sea, si fuera una deuda, sí tendría obligación la empresa, pero si no es deuda, no tiene obligación. Para eso eres propietario. Tiene ligeramente menos riesgo que una acción ordinaria porque, como he dicho antes, cobra antes. Las acciones son siempre indefinidas. La acción, tanto preferente como la ordinaria, se supone que uno es propietario y que cuando quiere dejar de tenerla, lo que tiene que hacer es revenderla. Pero digamos, la participación, entre comillas, del capital social de la empresa, eso es hasta que la empresa se muera. Digamos que todo aquel público que no quiera correr los riesgos que se corre con ese tipo de activo, evidentemente no es el adecuado. Si una persona te pide invertir en algo seguro, donde le den una rentabilidad acorde a esa seguridad, que es más bien baja, y que pueda recuperar su dinero, es evidentemente este no es el caso. Ni es seguro, los dividendos son seguros, ni es seguro lo que te van a dar cuando lo revendas. Pero hay compañías que tienen acciones preferentes que funcionan muy bien, que cotizan en bolsa y que no tienen ningún problema, en absoluto. Tienen beneficios permanentemente, pagan su dividendo guión intereses, porque es un dividendo pactado en teoría. Y cuando la gente quiere, se deshace de ella. O sea que no tienen estos problemas. El problema ha venido porque, digamos, determinadas entidades han vendido el producto en una situación, digamos, de no muy buena economía. Por no decir que va bien, bastante mala. Resumidas cuentas, las probabilidades de no pagar era altísima. Se han vuelto famosas a raíz de la. Para el gran público, a raíz del año 2008, cuando sobre todo las entidades financieras españolas comienzan a emitirlas de una manera más masiva de lo que se hacía. Siempre es un producto relativamente de baja emisión. Al lado de los monstruos que son la deuda o suelen ser las acciones ordinarias, las preferentes suelen ser más bien unas emisiones pequeñas y muy pensadas, ¿no? Pero en este caso era muy útil para la banca porque era una forma de conseguir dinero y mejorar sus muy deteriorados ratios de solvencia, porque hay que darse cuenta que en septiembre de 2008 el mercado financiero se quedó seco. Pero cuando digo seco es literalmente seco, es decir, no había ningún tipo de intercambio de dinero entre bancos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaba el dinero o la liquidez de los bancos? Pues este fue uno de los instrumentos que utilizaron para conseguir tener liquidez y poder funcionar. El problema viene cuando en el 2008 se empieza la avalancha de ventas y claro, en el 2008 ya la situación económica no es de bonanza, es más bien económica de las entidades financieras es bastante dramática. Claro, tú no puedes vender un producto diciendo que esto es seguro, tal, cuando resulta que lo que es insegurísimo es poco menos que no se cae el edificio de casualidad. Es decir, que a lo mejor el vendedor no lo sabía. Y le estaban diciendo desde arriba que somos segurísimos, ya, pero los de arriba sabían que aquello era, vamos, de película de terror. Pero así, no. Vamos, la prueba es que es muy fácil, esto no hay que vaticinar nada, cómo han quedado las cajas. Pues a la vista de lo que se está viendo en todo el proceso de preferentes, claramente a ese público, en su gran mayoría, siempre hay excepciones, porque en este mundo siempre hay excepciones, pero en su mayoría. Le han colocado o se les ha vendido un producto que no era el que ellos querían, ni los que ellos demandaban. Es decir, claramente lo que ya los tribunales tendrán que decir quiénes son los culpables, porque en muchos casos incluso los propios vendedores no conocían ni el producto que están vendiendo. Pero en este caso, sobre todo, el escándalo fundamentalmente, yo veo es que la masa principal de la población no quería ese tipo de activo. Si lo hubieran dicho
Las características son: cobras dividendos cuando estás en esta cola, cobras cuando haya beneficios, si no hay beneficios no cobras. Y cuando quieras venderlo, pues si estás cobrando beneficios, dividendos habitualmente, no vas a tener problema porque el que se pone en tu lugar ve que la cosa va bien, te va a pagar lo que vale, pero si no lo estás cobrando, el que se pone en tu lugar supuestamente no es tonto, o sea, va a pensar, bueno, entonces yo para ponerme aquí te doy un euro y con esto pues, si lo pierdo no, ni me entero. Claro, pero yo es que puse 1000, ya, claro, pero compréndelo, es que el futuro no es precisamente muy bueno.